Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues estamos en un programa más de Coordenadas. Y como siempre, están invitados, no invitados, porque son parte del programa ya, el señor Antonio Andrade, que se les va a ir un ratito para los próximos programas a México a cultivar más historias. Y pues también el señor Alberto Arbiz, que está aquí conmigo y va a ser quien va a continuar este programa durante esta temporada. Y bueno, pues hoy estamos con un invitado muy especial que nos hizo favor de invitarnos a su casa, de abrirnos la puerta de su sala. Y pues seguimos con Onda de las Serpentinas, mi querido Beto, mi querido Toño. ¿Cómo estamos? Yo quiero que sean ustedes quienes presenten a nuestro invitado. Sea Beto. Beto, a ver. Pues bueno, es un honor de verdad estar aquí con una de las figuras, no solo de Yucatán, una figura musical a nivel, digamos, internacional. De hecho es internacional. Sí, y realmente pues es un honor que nos haya recibido. Gracias. Sí, estamos con Sergio Esquivel. Exacto. Creo que no necesita presentación. Ahora Sergio Esquivel, y sean bienvenidos. Muchísimas por abrirnos la puerta de su sala. Sí. De su casa. Bienvenidos. Es algo fácil para muchos abrir la puerta de su privacidad. Es curioso porque antes de empezar a grabar este programa, 10 minutos antes de que empezáramos, estábamos en prueba de sonido y todo, y ya las memorias que empezó a contarnos Sergio, ¿no?, ya avanzaron muchísimo, entonces vamos a tener que ponerle... Y los personajes, hay que rebobinar esta cinta. Los personajes que han estado al lado de... Qué envidia ser Sergio Esquivel, nos cuente algo de él. Pues es grato, la verdad es grato, no, mucha gente se equivoca conmigo porque piensa que como surgí del camino que había disponible, me ubican como un compositor más o menos de los tradicionales, normal, y no, también soy un soñador, y toda mi vida lo he sido, y he pagado el precio, o sea, no soy un soñador solo de palabras, he pagado el precio de ser como soy, y eso me ha costado en muchas circunstancias la comodidad de la fama. Muchas veces desde mis inicios me presionaron mucho para que cambiara mi forma de escribir, nunca acepté hacerlo. Hasta hoy he tenido la suerte en 44 años, que es más de la edad de ustedes, 44 años de que grabé mi primera canción en discos Musar. Afortunadamente fueron 4 canciones mías cantando a dueto, y este verano se van a cumplir 45 años. Yo quisiera preguntarle, don Sergio, ¿cómo es que este sueño empieza? ¿Cómo es que usted decide, voy a hacer canciones? Primero escribía sintomnizo, era intuitivo, el sentido común. ¿De qué edad hablamos? Hablamos de la primera canción a los 18, tardío. ¿Es verdad que fue para su hermana? No, esa fue la, como la quinta. La primera se llamó Jamás Volverás. La quinta fue Rocío, que se le escribía a mi hermana, la mayor. Yo lo escribí siempre para una prima que estaba triste. Y así, era. Y empezando un poquito. La primera canción la escribí lleno de melancolía, porque yo me fui a México, al DF, a estudiar educación física, pero muy restringido económicamente. Entonces tenía yo que, bueno, por necesidad me encontré solo. Y tenía que estirar el dinero para que me alcanzara para el autobús, para ir a la escuela y todo ese tipo de problemática. Pero lo importante es que me fui con una guitarra de trovador en las manos, y esa guitarra se volvió mi compañera. Y un día me vi escribiendo una canción sin haber dicho, voy a hacer una canción. Simplemente la escribí y ahí se volcó melancolía, nostalgia, el recuerdo de mi tierra, mis amigos, mis rincones, mis olores, mis caricias. Los son importantes todos esos factores para escribir una canción. Ya ahora que ya es un oficio, ya que ahora que es una profesión, ¿sigue usted evocando la nostalgia, sigue evocando los recuerdos, todo esto? La nostalgia forma parte de la vida misma, entonces está presente en todas tus épocas. La nostalgia es una melancolía, es ese saudade que mencionan los brasileños tanto, porque es un recuerdo no doloroso, pero no alegre, es como que es... Es semi-amargo. Es como un masoquista gustoso. No, porque no de, el maso quiere decir de uno mismo. Sí. Y no es masoquismo, sino que es algo que es un dulzor extraño. Es que uno quiere... Pero tú quisieras, es una evocación, más que dolor. Es una evocación. Y a uno le gusta eso. Te da melancolía recordar cosas muy bellas. Es como un álbum de fotografías viejas, ¿no? Quizás.
Exacto, pero cuando... Como decías, evocar los recuerdos. Hay recuerdos de todo tipo, hay recuerdos dolorosos, esta no es así. La melancolía es el extrañar algo. Sí. En un momento dado estás, sientes melancolía por tus amigos, ¿por qué no están? Sientes melancolía por aquella época cuando salías de la escuela a las 12 del día y era y el día te alcanzaba para todo. Esa sensación de eran días que duraban todo un día, ¿no? Sí. Oiga, y evocando, habría forma que nos tocaran que sea un pedacito de, un pedacito, de esas sí. canciones con las que empezó de las primeras. Pues no, porque no son importantes en mi producción. Okay. Era el principio, son circunstanciales. Okay. Y así fue, como yo te encontré y de ti me enamoré sin pensar que jamás me acedías. Y ahora que tú no estás, mi alma sola se siente morir al pensar que jamás tú volverás. Y luego pasó el tiempo, ya terminé la carrera de educación física, vine a Mérida a dar clases, fui buen estudiante y en alguna fiesta me dijo alguien, ¿cantas bien? Tus canciones son buenas, ¿tú qué no te interesaría cantar? Y terminé levantándome a las 6 de la mañana para dar clases a las 7 de la mañana de educación física en el sol y terminaba yo de cantar a las 2. Entonces era incompatible hasta que un día en la escuela, el día del maestro me invitaron a cantar. El 10 de mayo me invitaron a cantar. En todas las ceremonias. Sí, un aplauso para el sí, que nos va a cantar una canción. La canción de Calistenia. Adelante. Y esa dualidad de actividades era difícil de conllevar. ¿Por qué educación física? Bueno, por muchas razones. Básicamente porque en mi casa la educación física era motivo de plática y práctica todos los días. Mi padre fue maestro de educación física. Entonces había balones en la casa, fuimos 10 hermanos, entonces había equipos de béisbol, las muchachas jugaban voleibol, o sea, el deporte era algo tan natural, o sea, los trofeos se llenaban. Digamos entonces que si usted no hubiera sido músico, hubiera encaminado su vida por el camino. No, porque tenía un proyecto que se truncó. Yo quería dar clases de educación física, porque educación física era para mí algo muy normal. Y estudiar y costear mi carrera de arquitectura, yo quería ser arquitecto. Y desde ahí había una vocación por el arte, porque la arquitectura es el arte del espacio. Sí, sí. Mi hija se hizo arquitecta. Mi hija buscando el diseño, terminó en la madre de todo el diseño, que es la arquitectura. Sí, sí. ¿Y cómo fue ese clip que le llamó la atención de decir, bueno, me voy a dedicar a música? Sí, ¿cuándo se dijo así? Ya siendo maestro, sí, te digo que les comentaba que en una reunión como esta, una fiesta, en enero del 6-7, o febrero, me escuchó una persona que tenía algún contacto con lugares y de aquí de Medellín. Me dijo, ¿cantas bien? ¿No te interesaría cantar en algún lugar? Yo dije que sí. Y fuimos y empecé a cantar en un hotel, en un pequeño baño que había. Y a cambio de las propinas, eran dádivas que estaban por el momento bonito que se llama. Como hasta la fecha mucha gente sigue haciendo. Sí, lo que no ha cambiado. Pues no ha cambiado nada, ese es un principio para muchos. No, ese fue el inicio. Ese fue el inicio, pero yo antes ya había tenido grupos de rock. Es que la historia es muy larga. No, van a necesitar 10 de 10. Es que la vida es bueno, toda mi vida de mi infancia fue muy silvestre, muy Tarzán, era el ídolo, los árboles, la vida natural, la tecnología. Y era otro medida. Era otro medida. Yo salía desde, bueno, eran días que duraban todo el día. Todo sucedía de un mes a otro. Todo pasaba en el mundo. En ese mundo. Y de pronto, uno de mis hermanos que empezó a trabajar, el mayor Gonzalo, compró un tocadiscos.
y compró un disco de rock and roll. ¿De quién era? La música que yo escuchaba en la casa era la música que mi madre escuchaba, que era la trova yucateca tradicional, la vieja trova, y Agustín Lara, Aguas con el don Agustín. ¿De qué manera de componer? Agustín Lara y la trova eran lo que yo escuchaba siempre, pero nunca me detenía a analizar eso, ¿no? Era como parte de la casa. Pero cuando vi ese... mi vida cambió, yo tenía 11 años, por ahí. Y me llamó tanto la atención que dije, yo quiero. Nos están diciendo que hay que cortar, ¿no? Sí, ¿qué le parece? No, ¿por qué no nos avisas 3 minutos antes y yo puedo calcular? Muchachos, ya estamos de regreso aquí en Condenadas con el señor Sergio Esquivel y estamos platicando del rock and roll. Yo fui rock and rollero. ¿De qué onda? De los... En los 60. Estamos hablando del 63, los Rebeldes del Rock. El disco que escuché, ¿sabes? Fue de los Rebeldes. Pareces una rosa. Muy linda y olorosa. Será muy sencilla, muy alegre y todo, pero hasta hoy ustedes le están cantando. Es que, por ejemplo, mi madre la escuchaba, mi abuela. Y tu bisabuela también. Digo, no tanto, pero bueno. Creo que mi bisabuela la escribió con él. Cada generación es música que ha traspasado generaciones y las va a seguir traspasando. Y es muy, muy alegre y muy motivador y tuvo su lugar. Claro. La música que tiene su lugar es música que permanece. Yo creo que la música que está hecha con compromiso y con amor es la que llega para quedarse. La que trasciende, por supuesto. No, y no importa incluso a veces el género, ¿no? Digo, actualmente tenemos una gran variedad de género, quizás no existían tantos géneros conocidos. Sí los existían, pero vamos, ¿no? Estábamos más limitados a que estaba la balada. En el caso de Yucatán era la trova yucateca, como usted dice, yo escuchaba esto hasta que llegó un disco de rock en los años. Así es, el rock fue un gran cambio. Históricamente fue de menos a más, como es toda la evolución de la historia. Pero había mucha variedad cuando yo empecé a tocar, ya estaban los rocks en inglés que fueron los originales. Los tríos, ¿no? Blues, boleros. El romanticismo de México estaba en primer lugar. Había muchas expresiones románticas y luego empezaron las baladas. Y las baladas de la canción social, la canción de protesta, que se dio en los 60. Hablando de ese compromiso, ¿cuál es el compromiso, cuál ha sido siempre el compromiso de Sergio Esquivel con la canción? ¿A qué le escribe, además al obvio romanticismo que siempre ha existido y que además ha sido una característica muy fuerte del Estado? Yo soy un cantor de valores. Yo estimulo mucho en la gente la preservación de la familia como célula. Y soy creyente, devoto de eso. Y le canto eso, le canto a mis hijos, le canto a mis rincones, le canto a mis padres, a mis hermanos. Y obviamente a mis amigos, a mis amores. Claro. Y también el amoroso es un campo muy amplio. Llevo a ser la patria, no sé, llámese Yucatán, llámese México, también parte de sus amores. Sí, cómo no. Soy de los que conocen bastante el país. Creo que lo he cantado, caminado todo, comunitario. Y otros países también, pero en España, en América del Sur, en muchos países. Hasta hoy sigo viajando con frecuencia a Ecuador, que yo quiero mucho. Conocen mi obra. Lo cotidiano, Sergio, exacto. Lo cotidiano, ¿qué lugar ocupa en tu canción? Bueno, fue básico para el cambio, para cuando uno va buscando su vocación, digamos, porque la música, podemos decir, es generosamente amplio el espectro. Claro, sí. Y ninguna música pelea o compite con otra. Eso es como dicen muy a ligera. Es que la música de antaño era más bonita que la de hoy. No, yo quiero que escuchen a los compositores jóvenes con los que trabajo y tienen música hermosísima. Cada cosa en su lugar. Pero lo que pasa es que cada música tiene su momento y su lugar. Claro. Y su público. Si vas a bailar tú mismo, no vas a bailar a cerrado, no vas a bailar. Vas a bailar una cosa alegre. Eso sería sacrilegio. Bailar a cerrar. Bueno, puedes bailar. Bueno, hay gente que baila. Pero tampoco es bailar. No, no se puede. No es bailable. No se puede. Ya, sí, o sea, que es que hacer la fiesta. A menos que le hagas como con reggae.
Pero no es que se pueda bailar la música no. Estrada, es que es música para escuchar, porque hay un trasfondo, porque hay una música culta, es un lenguaje bien escrito. Textual, más que nada textual. Serrat es bien escrito, Silvio no tanto, tiene buenas ideas, pero mala realización, acentúa mal muchas palabras, eso es criminal, ¿no? O sea, no es criminal, no debe hacerse, para los que amamos la música, la canción popular, sí es importante. ¿Cómo conjugas? ¿Qué clase de adjetivos utilizas? Tomás Mojarro, que es un escritor de izquierda, valioso en México, me dijo un día. El adjetivo que no viste en una frase, la mata. Sí, sí. Y yo no tolero un aigá en una canción, es de ineptitud, de falta de cariño. ¿Estás considerando que sea popular? No se juzga si es popular. Hay muchas cosas que son populares que no valen la pena para mí. No, pero de parte hay de cosas populares que valen mucho la pena, como las canciones de José Alfredo Jiménez. Excelente. Pero por ejemplo, con un José Alfredo sí se acepta una hija, por ejemplo. Pero no con esa canción. No, para mí no existe. ¿Y lo que se acepta? Tú revisa, por ejemplo, la producción de Lara. No es de mi época, yo soy del rock and roll para acá. Lara jamás tiene un mal acento, una mala... sí, sus adjetivos eran de la época, ¿no? Cristalino, el nácar de tus pupilas, de tu rosa, de tu labio de rubí, ese mucho tipo. Pero esa era la usanza de esa época. Además, ahora no. Se da también un error que es el que apretujan y quieren enclavar 10 palabras donde solo caben 4, ¿no? A veces en una estrofa, musicalmente hablando. Ese es un problema de métrica. Eso sí, solo lo hace Eminem, ¿no? Don Sergio, ¿y cuál es su procedimiento para hacer una canción? Platícanos. Doy talleres, dura mucho tiempo. El procedimiento es, la canción, si me permiten explicarlo rápidamente, tiene dos fases. Una es la inspiración, la parte mágica, donde andan los duendes, las hadas para la Vox Populi. Simplemente es conseguir la idea. Si tú eres un hombre sensible o si eres un pintor, te apuesto que irías por la calle atento a los colores y te detendrías en una puerta antigua y mira lo descarapelado, el contraste, los fríos, los cálidos. Eso es un pintor. Otra gente no diría. Otra gente pasa de largo, es una puerta vieja y ya. Pero un compositor lo que hace es fijarse en las emociones. ¿Sabes cuál es el origen de las canciones? Las emociones y los sentimientos, básicamente. Y tú vas por la calle y cualquier frase dicha por otra persona cerca de ti te conmueve y ahí tienes la idea de una canción. Esa es la inspiración, es la concepción de la idea. Parte 1. La parte 2 es el oficio. Es lo técnico. Entonces te sientes, exacto. Ahí usas técnica, porque hay técnica al servicio de los autores. No, y además hay que decirlo, existen reglas en métrica, en nivel de poesía. No solo eso, la narración. La narración es un proceso que se aprende. Entonces no defiendo a los compositores que me dicen, no, es que yo soy de puro feeling, puro sentimiento. Yo me inspiro y me siento en la calle, en la esquina y escribo y ya. No. El premio Nobel, García Márquez lo dijo en la televisión, cuando él escribe una obra y la concluye, la guarda y la deja, se desafana de ella y deja de pensar en ella un tiempo razonable. Luego la vuelve a sacar, la revisa, esa se llama autocrítica, la revista, o sea, no la juzga, ay, qué bonito quedó, ah, estaría bien, no. No le da mucha gente. Exigente, retoca. Hay gente que escribe y así como le escribe, la saca a la luz la canción, ¿no? Y sabemos, sí, por ejemplo, también en mi caso, es de que yo escribo una canción, la veo, la toco, puedo guardarla semanas, volverla a sacar, seguirla tocando, la refino, le cambio una palabra, le cambio una nota. Así es. Le cambias varias cosas y hasta que tú dices, bueno, ya esta obra ya me gusta y esto sí lo pienso sacar a que la gente lo conozca. Ahora bien, no debes de pasar, es tanto de bola como en el billar, ¿no? Sí, de bola, porque si te pasas nadie te entiende. Si empiezas a usar palabras rebuscadas y te excedes en el purismo de la poesía, que los poetas yo los adoro, por ejemplo, ya cuando pierdes el hilo que te une a la gente, porque es música popular y populus es griego y significa pueblo, ¿no? Entonces tienes que escribir para la gente, pero no escribir sin aportar nada, o sea, no puedes tú andar por la vida haciendo lo que... A la gente le gusta las canciones de Quebradita, todo el mundo hace Quebradita. Se vuelve muy mecánico, ¿no?
algo que también tiene. Porque no eres tú, sencillamente. ¿Cómo ves tú el mundo? Te apuesto que si hacemos ahorita los cuatro una canción sobre esta mesa. ¿Qué hacer? No va a haber una igual. No va a haber una igual. Mesa se vistió de juventud, de ganas, de luchar y de canto. Nosotros cantamos. Agradezco la vida que entre por mi ventana y me invite a salir. Agradezco las ganas de abrazarme a la vida y de echarme a volar. Agradezco un suspiro, cada rayo de sol y cada día por vivir contigo. Agradezco tu tiempo, tus sonrisas, tus besos y las noches de amor. Cada suave caricia que has traído a mi playa, los momentos de paz. ¿Qué más puedo ofrecerte si la vida te di? Yo también estoy aquí de paso, de paso, como las gotas de la lluvia, de paso como la brisa y el verano, de paso, como las olas amándote. No sé lo que me espere al doblar cada esquina, no sé lo que vendrá, pero cada minuto, cada rato de vida para amarte será. ¿Qué más puedo ofrecerte si la vida te di? Yo también estoy aquí, de paso, de paso, como las gotas de la lluvia, de paso, como la brisa y el verano, de paso. Como las olas amándote. Se renta media cama a quien tenga los sueños suficientes, las ganas, la fuerza y la esperanza a flor de piel. Se renta también un pedazo de almohada, la señorita insensata capaz de mojarla de nostalgia, de abrazarla y luchar por conservarla. Rento incluso el vacío de unos labios, mi cuerpo entero a quien decida abrazarlo, un silencio largo a quien pueda esperar mi regreso, y un beso pequeño y exacto, si puedes venir y atraparla. Se renta media cama, media alcoba y tres cuartos de vidrio, un escritorio viejo donde puedo estarte esperando, un sinfín de discos empolvados, una guitarra abandonada, infinidad de noches y mañanas, una mirada enamorada. Se renta media cama a quien pueda llenarme esta falta de ti,
a quien pueda sembrar sin pesadillas cada noche de este espacio, una garantía de por vida, donde no me faltes nada. ¡Qué bonito! Gracias. No, bonito es un término asquerosamente común. Bonito un perro como... ¡Qué emocionante! Me vuelvo a subir en tu barquito, hacemos con la sed otro charquito, aún en sequías de cuaresma. Hablamos de amores imposibles, de besos sin sabor o dirigibles, aunque nos cansen la paciencia. Tu voz en ser artista cotizada, pero el amor no vende aplausos, menos entradas. Aunque no niego tu sudor, sabe mejor que el aguamiel de madrugada. En Casia no deshojan margaritas, con tu frialdad cualquier cariño se marchita. Rosas y lágrimas de fe en un adiós a Santa Rita. Jugamos a ser novios de banqueta, yo llevo tu mandado en bicicleta, por si me cansa la costumbre. Te invito a mi cama, es chiquitita, para el dolor tengo alcohol y un curita, por si el deseo está en la lumbre. Tu miedo de jugarle a las muñecas, papel de caprichosa y niña inquieta, tú hazle honor a la verdad y dame un beso sin sabor aunque me mientas. En Casia no hay un club de perdedores, si acaso un doble A con desertores. Rosas y lágrimas de fe a Santa Rita pa' cuando ores. Hacemos en el sexo la revista, hablamos de un amor minimalista, por si nos tapian las ventanas. Si un día vas a la iglesia y la saludas, le pones velas en mi honor por si las dudas. Para ti un beso sin pudor en esas noches de calor que estés desnuda. En Casia los amantes se desquitan, los besos sin sabor son para quien los necesita. Rosas y lágrimas de fe en un adiós a Santa Rita. A ti las golondrinas son te quiero, botellas con sabor, pero a besos del mundo entero. Rosas y lágrimas de fe a Santa Rita, que hoy no me quedo. Bien. Muy bien. Muy bien, listo. Buen tiempo. Oiga, hablamos hace rato de Serrat, de Lara, de muchos cantautores. Supongo que decía usted que los poetas le gustan mucho. ¿Quién lo influencia? ¿O quién lo influencia? Bueno, cuando pensó que hasta la fecha lo influencia muchos de ellos? Cuando empecé, eran Alberto Cortés, con su bien decir, Serrat. Y fueron por mucho tiempo influencias mías, igual que lo fue en su momento Armando Manzanero, claro. Agustín Lara. Posteriormente entraron muchos compositores a los que tuve la suerte de conocer, como Don Alfonso Velázquez, Vicente Garrido, compositores que han tenido grandes éxitos. No, pero son grandes ligas. Y que han tenido ciertas particularidades que admiro mucho, por ejemplo, es un todo. No cantan algo porque es moda, porque es pose, porque me hace quedar bien con los chavos. Cantan porque conmueven a los chavos. Por eso es importante que las canciones lleven ese interior que tú platicas ahorita. Esa poesía me gustó por eso. Que maneja sentimientos que conmueve a la gente. No siempre el arte se cierra cuando llega a otra gente. Es un ciclo. Tú lo generas como artista, los poetas, los compositores, los cantautores, y cuando la gente lo dice y se emociona, más que cuando dicen qué bonito, que yo odio esa frase,
cuando se ves que se emocionan es cuando el arte se crea. Sí, a veces ni siquiera es bonito. No, no, no es bonito, no, es que hay arte de todo. Ahí es donde se habla de la importancia, ¿no? De las imágenes que pueda crear una canción, un poema, un edificio, una escultura. Emociones que llevan inmersas y que uno como espectador las puede percibir. Hablando de eso etéreo, ¿cuál sería su musa, don Sergio, su musa fundamental? La vida. Un día me lo enseñó un gran y famoso director de orquesta, pianista, que se llamó Bebo Silvetti. ¿De qué país es? Él, en paz, sí, una pérdida, pero para mí todavía tiene mucho por hablar. Bebo Silvetti me invitó a su casa ahí por Insurgente Sur un día, y en un piano muy bonito, él era pianista, tenía siempre pianos excelentes. Se sentó y me empezó a tocar una obra, que era algo así como En la montaña nevada, ¿no? Y yo creía ver hasta los copos de nieve y la ventisca. Hasta frío, ¿eh? Hasta frío. Y yo dije, pues ahí está, padrísimo. Y me dice, claro, me dice, le escribió en Suiza, en un chalet donde yo tenía una ventana. Dije, qué fácil, ¿no? Y, dije, y en eso llegué a mi departamento de Narvarte. Suiza. Entonces, vos pegás una ventana y veías otra ventana. Y si hacías así, un pedazo de pero cielo. Ahí viene lo cotidiano, ¿no? Lo que te da. Eso me lo enseñó Bebo con su lección. Fue una lección. Entonces yo volteé a ver y vi a mi hija, Katy, y le dije una canción que se llama Mi niña de todos los días. Y habla de ella, de mis cajones, de mi trabajo. Y luego mi hijo, y ahí empecé a cobrar fama. Empecé no a cobrar fama de hacer favor, sino a gustar con mis canciones. ¿Puedo hacerte una petición? Todas las que quieras. Por no, supuesto. Que no sea de cantar así. No, canta no. Que alegre va María. Uy, me mata. En la medida de que te acuerdes, hay un poema que tú le escribiste a tu hijo. Hay su leyenda. Es que todo eso son cosas de vida. Televisa tenía un programa de música en la tarde. Y un día fui a cantar y canté la canción de Katy, que es mi niña de todos los días. A Katy le hice 10 canciones cuando nací. Fue emocionante que naciera. Y todo el tiempo que tardé en llegar de Televisa hasta el sur, donde yo vivía. Televisa San Andrés. Yo vivía por el periférico. Sí, era muy... Entonces, cuando llegué, mi mujer me dijo, tienes un problema. Estaba Sergio, mi hijo, un chiquilín de 3 años, todo enojado. Ya nos van a cortar otra vez, cada vez que veo atrás de así. Todavía nos quedé. Total, que estaba muy triste Sergio porque a su hermana le hacía canciones ya, ¿no? Para entonces no había nacido Daniela, solo eran 2. Y lo senté en mis piernas y le dije esto, que no es un poema. Es una letra de canción a la que nunca le puse en melodía, ni le voy a poner, porque ya se quedó como una oratoria nada más. Y dice, una música suave, así de puntitas, ¿no? A mí sí me puso en... No, cualquier cosa. Agarra una progresión y ya. Ese muchacho que apenas 3 años lleva en la cuenta, ese campeón de combates contra cojines y almohadas, ese pequeño valiente que siempre tiene en la mente que soy el hombre más fuerte, que no le temo ni a la muerte, ese muchacho es mi hijo, señor de toda mi casa, ese muchacho es mi amigo y yo lo llevo en el alma, ese que sueña en diciembre, ese que cuenta los domingos, ese que todo lo alcanza, ese que riña a su hermana del desayuno a la cama. Ese muchacho es mi hijo, señor de toda mi casa. Ese muchacho es mi amigo y yo lo llevo en el alma. Ese que ladrón de galletas, ese que nunca se cansa, que siempre quiere acostarse llevando al cinto su espada. Ese gorrión de 1000 alas revoloteando en la sala. Ese que monta mi espalda cuando amanece domingo. Ese muchacho es mi hijo, señor de toda mi casa. Ese muchacho es mi amigo y yo lo llevo en el alma. Cuando estábamos reunidos trabajando, porque nosotros controlábamos buena parte del mercado de la música nacional, no en cuanto a frecuencia quizá, pero en importancia de pensamiento sí, y de compromiso.
y hablo del primer taller, Andante se llamó. Emanuel ya estaba gozando de mucha difusión, Napoleón también. Bueno, Guadalupe ya había hecho en Mi Ciudad. Guadalupe Trigo. La Milpa de Valerio y todo un personaje maravilloso. Felipe Gil y yo ya teníamos canciones grabadas en primeros lugares con José José y con grandes artistas. Entonces la plática en aquel entonces, en aquel grupo era, y no podemos continuar a la noticia, debemos de preocuparnos por llevar un poco de mensaje en las canciones de bien hechura, de buen texto, qué sé yo, enriquecer nuestro trabajo un poco para beneplácito de la gente y para beneficio de la gente, que la sensibilice, que le despierte ánimos, inquietudes. Y entonces contamos con la participación de Tomás Mojarro. Tomás Mojarro no solamente es un gran escritor, sino que es un hombre sensacional. Nos invitó a todos a su casa y nos invitó café en su casa. Y nos íbamos todos los lunes durante el 77, cuando yo había escrito Luciana, cuando yo había sido finalista en la OTI y había ganado con Qué Alegre Va María en Brasil. Y había, bueno, y había hecho muchas cosas. Y humildemente fui a su casa a aprender redacción y poesía. No hubo tiempo de que nos diera todo un curso. Fueron pláticas, pero tan valiosas, que cambiaron los rumbos, como ese comentario de los adjetivos. Y también me dijo, Sergio Esquivel, el compositor es el portavoz de su generación en su momento social, económico, cultural y político, y no puede evadir eso. Ese taller se acordó que se hiciera una canción de tema común, y Héctor Meneses fue el que propuso, vamos a describir San Juan de Letrán, o sea, un paisaje. Era una canción de paisaje. La calle San Juan de Letrán. Mi canción se llama San Juan. Para los que no han tenido oportunidad, la calle San Juan de Letrán es reconocida por la Torre Latino, que en esa época se llama San Juan de Letrán. Después le cambiaron el eje central. Lázaro Cárdenas. Solo que ya no se puede cantar. Lo acompañamos si quieren. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, entre pena y risa es todo un carnaval. Refugio de aventureros, turistas y pregoneros, paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos, rincón de conocedores que arreglan todo en el café. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan de las madrugadas, amores de acomo el beso, aliado de los ladrones, de gatos y trovadores que venden con sus tonadas alivio a un pobre corazón. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan. El gran evento juvenil de imitación artística se acerca. Playback 2011. Te invitamos al siglo XXI este viernes 11 de marzo a las 8 de la noche. Asiste, diviértete y apoya a tu favorito. Venta de pulseras en la Universidad Anáhuac Mayap y en el Club Cumbres. Evento a beneficio. Playback 2011. Imitando artistas por una causa. La Universidad Anáhuac Mayap te invita.
Nutraris Nutrición, clínica y control de peso, te ofrece reducción y aumento de peso, dietas especiales para enfermedades, nutrición infantil, dietas personalizadas, cambios de hábitos de alimentación y análisis de composición corporal total. Nutraris Nutrición, clínica y control de peso. Un libro que apenas va a salir. ¿Con portada verde? No, bueno, algo así. Yo colecciono recuerdos, caricias tramposas, ficciones. Romances tan breves como el filo de la noche, retruécanos propios de una tarde o de siempre. Mi nombre pronunciado en cada boca, en cada sueño. Caminatas, bienvenidas, miradas de soslayo, mentiras, mientras tantos. Incluso momentos, palabras, fantasmas, descontentos y anhelos. Colecciono también soledades, no tan tantas. Ausencias burlonas, avatares insondables, distancias, partidas sin promesas y regresos truncos. Yo no colecciono orgasmos, solo momentos perfectos, malestares de mañanas improbables y a veces, solo a veces, silencios. La odiada que comenzaba con miradas de inocente, esa que a sus 13 años no sabía ni besar, la que era desconfiada de la gente, la que era diferente y tan igual a las demás. Claudia, la que recibía en las lluviosas mañanas y aguardaba en las tardes empapado de esperar. Me empapaba su sonrisa y me secaba en sus maneras, abrazando aquel recato con que me solía besar. Claudia, la que me decía que ese beso era el primero, y Claudia, la que juraba que me amaba hasta el cielo, esa que me dejaría por su madre y con su abuela, Claudia con la que peleaba y la niña que ahora espera. Y esa Claudia que aún espera la respuesta de su vida, esa que ahora con su novio se pasea frente a mí, Claudia que recuerda ahora que de mí ya no se acuerda, hoy dice haberme olvidado y que es feliz a su manera. Esa Claudia que subía llevándose el sol a cuestas y bajaba de mi mano y sobre de mi cadera. Esa Claudia que batía sus labios en la humedad. Esa Claudia que quisiera, que hoy quisiera regresar. Corpecía de parte de la letra. Patrocinador. Oye, bien. Tienes que cuidar tus acentos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que en algún momento nos pueda invitar de nuevo a hacer un programa con usted. Con gusto. Y además, platicaremos otra vez. Así como usted dijo, usted tome la oportunidad cuando le dicen tallere mi canción. Nosotros tomamos la oportunidad cuando nos dicen sí, vamos a tallerear. Entonces, el objetivo de tallerear es ¿no? Es aprender juntos, entonces es muy interesante, sí. Muy agradable siempre. Que además sea divertido, sea padre, que sea como amigo. Constructivo. Vas a encontrar muchos compositores jóvenes aquí. Los hay. Cosas interesantes que todos pasaron por el taller. Los hay, yo quiero decir que está Gino Sorno, por ejemplo. Ya no la conozco, pero sí, ya conozco su trabajo, muy bueno. Hay dos que tres chiquitas escribiendo. Y así, y hay gente que también ya lleva picando piedra, como este Angélica Varado, que ya estuvo en el programa, Felipe de la Cruz. Cacho. Felipe de la taller. Cacho. Angélica también. Que ojalá y pues, Cacho. Vamos a ser ¿cuál Cacho? Cacho. Medina. Hijo. Sí, él en su último disco hizo una canción. Grabó una canción. Y ojalá y te espero. No, si tengo más de 500, si vas a empezar a decir esta nueva canción, ponme 400. Esa era otra pregunta. No, pues más, no sé ni la cantidad. ¿Cuántas son más? ¿De cuántas se acuerdan? No sé, me sabré unas 350, 400. ¿Sabes cuántas se han publicado en la industria formal en 44 años? Más de 380. Y tengo grabaciones en todo el mundo. Sí, claro. Me he llegado de países extraños. ¿Su canción favorita es esta? De usted. La mía, un tipo como yo, es una canción que no me canso de cantarla. Hablaba de los principios del matrimonio, del amor, de crear una familia. Estamos 40 años y vamos unidos. Claro. Y a la inversa. Y además yo pienso que el amor no tiene promesa de tiempo. Esa es la sorpresa. No tiene causa.
No, no tiene promesa de tiempo. Yo estoy diciendo que esa es mi forma de pensar. No tiene promesa de tiempo, se hace cada día. Claro, eso lo dije en Moyo el otro día y se llenó las redes. ¿En serio? ¿Le gustó a la gente eso? ¿Hay una canción, Sergio, alguna canción tuya que hayas dicho para qué la compuse? Ah, sí, un montón. ¿De las conocidas? No, al paso del tiempo. Pero he escrito de todo un poco. Me gustan mucho los ritmos, como el que estabas tocando un poco. Bueno, me grabó Celia Cruz. ¿Y verás tus intérpretes? Marco Antonio Muniz, el mismo Manuel. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál de los intérpretes es el que más te gustó? Me gustaba mucho José. ¿Quién? Cuando grabó José estaba pleno, José. Pleno de voz. ¿Qué voz? Bueno, sería yo injusto porque me ha grabado Vicky Carmen. Marco Antonio Muniz es un señorón al que admiro. Y no puedo despreciar a tantos, ¿no? Soy muy malo para acordarme de todos. No sería justo. Claro. Pero Vicky Carter, el último disco de una gran cantante argentina que era Doña Libertad Lamar, que me escuchó en un festival cantar Nadie se va del Toro, y dijo, esa canción yo la quiero grabar, y fue su último disco. Y no tocamos muchos temas. Fue la participación de Lotti, cómo fue. Sí, es que es muy amplio todo. Entonces, es que vamos a tomarle la palabra. Dos programas, grabar en otro día con usted. Bueno, ahí cuando hay tiempo, ahorita me voy a México a promover un evento que vamos a hacer juntos. Yo, Sio, Mario Pinto y yo, no hablamos de eso. Los Bohemios de la OTI. Sí, entonces, he escuchado de ese trabajo. Vamos a presentarlo en el Teatro de la Ciudad el 31 de marzo. ¿Cuándo va a salir esto al aire? Sale antes de esa fecha. Bien. Y el próximo jueves 10 voy a estar con la típica yucateca, que es un agasajo. Sí, con esa la orquesta típica. Ahora está sonando hermoso. Y es una orquesta con todas sus secciones, más un grupo de trovadores que está integrado a la orquesta. Es una orquesta que quiero mucho, la disfruto mucho y voy a cantar con ella. El jueves próximo. Es en Santa Lucía es abierto. Es gratuito, por supuesto. La serenata de Santa Lucía. Es la serenata que ahora es especial para inaugurar los festejos del compositor, del trovador yucateco. Ahí comienzan los festejos. Pues muchachos, ya saben, estamos aquí en Coordenadas, esto es como dice Chano. Y vamos a volver a grabar con los que quieran comunicarse conmigo, www.sergioesquivel.com. Ahí hay un contacto. Y se la iba a arreglar a un carpintero, porque era de trinidad. Y luego le pedí al laudero que me corrigiera los trastes, porque yo le puse los trastes a cálculo, entonces fue horrible. Aquí ves las tajadas, los cortes de las gilet rojas. Con eso dices. No, que muy buenas, así que cuidan tu cara. Déjenme tantito calar esto. ¿Alguien quiere algo? Entonces esa es la primera. Esa fue la que empecé a tocar. Está chiquito el brazo. Qué privilegio que conserva todavía eso. Me la regaló José Antonio. Pero ya le puse sonido. No, ya le puse pasillo. Esos huecos en forma de S, esos los hice con una cegueta. Yo los hice. Y ve la punta de aquí. Esto para hacer esta curva con triple y mojándolo, amarrándolo con cuerdas y dejándolo días al... Bueno, no, una de las cosas. Pero empecé, ¿sabes cuál fue la primera que toqué ahí? La sala en la que estamos sentados tiene un precio de 5,999 pesos. Pero, oiga, yo le decía esta canción porque, primero, que mucha gente cuando comenzamos que íbamos a venir con usted a grabar, decía, pídansela. Todo bien. El director del canal, que es Miguel Acevedo, nos dijo, pídansela, a favor de pedirle que nos cante un tipo de... ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú
tú hayas sido la que esté aquí conmigo, sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tipo como yo, de un loco enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos? ¿Quién le pide a la vida y nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más volverte? De un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. De un tipo como yo,